¡Wow! ¡Holy shit! Vale, pero increíble, tío. Joder, hacía que no llovía así años. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí os traigo una guía muy, muy completa de mundo, ¿vale? Tanto en línea, el mundo top o el mundo mid, porque también se puede llevar mid, pero es mejor top. Tanto como el mundo jungla, ¿vale? Os voy a comentar las runas que se llevan, el por qué se cogen esas runas, la build que se llevan y por qué se llevan los objetos que se compran con él y tal, los summoners, por qué los campeones le hacen counter y cuáles les hacen counter y cuáles no, cómo se maximizan las habilidades, voy a explicar también las habilidades, voy a dar algún que otro consejo sobre cómo usar a mundo, etcétera, ¿vale? Ya sabéis que se puede jugar también en jungla, pero bueno, yo lo prefiero en línea, aunque en jungla sí que es verdad que es muy divertido, yo me lo paso pipa con él. Dicho esto, estas son guías que me llevan bastante tiempo hacerlas, parece una tontería, pero es una guía bastante completa y bueno, ya sabéis que pues ahí está el esfuerzo, por lo que os agradecería el tema de los likes y los comentarios, ¿vale? Todo ese apoyo que recibo, pues coño, ayuda bastante, ¿vale? Y se nota, y me da ganas pues de hacer más guías, ¿vale? Así del estilo, muy completas. Así que nada, dicho esto, espero que os rente la guía y ya me comentaréis a ver qué tal. Bueno, chicas, aquí estamos con las habilidades de Doctor Mundo, ¿vale? Vamos a explicarlas, vamos a ir un poco rápido. Ya os comenté al principio del vídeo que voy a explicar pues las habilidades y luego ya el tema de los combos, el tema de runas, los objetos más utilizados en meta actual, con mundo jungla también. No solo en línea, porque en jungla también se puede llevar, es mejor en línea, pero oye, en jungla también se puede llevar. Vamos a empezar con la pasiva, es tan simple como subida de adrenalina, se llama, ¿vale? Doctor Mundo regenera un 31% de vida cada 5 segundos. Un 1,5% de la vida máxima, o sea, si cuanta más vida máxima tengas, más vida regenera. Digamos que es un personaje que se buildea full vida, ¿vale? Digamos que cuanto más te buildees vida, más te renta el campeón, e incluso más daño termina haciendo, luego lo veréis el porqué. Pero incluso también se termina regenerando más, ¿vale? Cuando los numeritos, veis que el 31 se sale naranja, ese naranja significa que cuanta más vida tengas, pues mayor, más aumenta, ¿no? El número ese del 31. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más vida tengas, pues mucho más te curas. Esa es la pasiva, ¿vale? Tan simple como eso, no tiene mucho más. Es un personaje que a lo mejor recibe daño y tú sigues ahí con tus vainas, intentas que no te golpeen y rápidamente se va regenerando su vida. Digamos que es el tanque perfecto, ¿no? A mí la verdad es que me gusta bastante este campeón. Vamos con la cuesta, tan simple como tiene este alcance, tú la lanzas, ¿vale? Es una cuchilla, das al objetivo y le quitas bastante vida. Doctor Mundo arroja su cuchilla, que inflige un 30% de la vida actual del objetivo, ¿vale? Dependiendo de la vida actual que tenga el objetivo en ese momento, ¿vale? Como daño mágico, ¿vale? No es como daño físico, es como daño mágico. No menos de 280, bueno, y lo ralentiza un 40% durante 2 segundos. Eso de no menos de 280, pues bueno, tiene que ver con el tema de la vida actual del objetivo y demás. Pero bueno, lo importante de esto es que tiene bastante alcance, es bastante fácil darla porque tampoco es que sea tan tan fina la Q y tiene muy poco CD, así que para spamear está bastante bien. Encima cuando le das le ralentizas un 40% durante 2 segundos y si acierta la cuchilla recuperas 36 de vida y si matas al objetivo recuperas 72, ¿vale? ¿Por qué? Porque para empezar algo que nos he dicho es que como veis está la vida verde de mundo, ¿vale? La vida, pero abajo no tiene ni energía, ni maná, ni furia, ni ningún tipo de barra. ¿Por qué? Porque todas sus habilidades gastan vida. Bueno, la E no gasta nada de vida y la ulti tampoco. Bueno, sí, la ulti también, coño. Pero digamos que, por ejemplo, la Q te gasta 90 de vida al usarla. Si yo la uso, ¿ves? Pierdo vida, ¿vale? Es tan simple como eso. Y esto, pues ahora luego os explico el estimulado. Pero bueno, es tan simple como si matas al objetivo con la Q. Si tú tiras una Q, recuperas un poco de vida. Si con la Q las quiteas, recuperas más vida. Por eso mismo se suele utilizar mucho la Q de mundo para la quitar a los minions. Que estás contra una oleada y tal y hay un minion aquí y el objetivo ves que te va a pokear y no puedes farmear, pues rápidamente tiras una Q, zapa, lo farmeas y ya está, y la giteas. ¿Vale? Cuchilla infectada no inflige más de 500 de daño contra monstruos, ¿vale? Porque para el mundo jungla, es que si no sería una chetada. EW, venta agonía, esta está muy bien y hay un... os voy a dar un consejo que hay gente que no sé por qué se la desactiva en medio de una teamfight. Doctor Mundo se prende fuego e inflige 100 más el AP que tengáis, ¿vale? No se buildea nada de AP, así que el daño del W no es que sea muy importante. Sí que es verdad que se nota, pero tampoco te creas que se nota mucho. Para aquí lo importante es que a los enemigos cercanos cada segundo. Digamos que tú activas el W, se le activa un fuego, ¿ves? Y das al enemigo. ¿Por qué es tan importante esta habilidad? Por varias razones. Una, por esto, las acumulaciones de la propia E, que ahora os explicaré la E. Y dos, porque mientras estás en llamas, la duración de las incapacitaciones se reduce un 30%, o sea, se obtienes más tenacidad, que eso es resistencia al CC, a todo lo que viene a ser que te stuneen, que te ralenticen y toda esa mierda. Si yo ahora le quito esto, por ejemplo, la putada del W, ¿cuál es? Que te quita 30 de vida por segundo, cada segundo te va quitando vida, así que tener la W activada de continuo
pues no renta tanto. Pero en medio de una teamfight os aconsejo que nunca la desactivéis. Porque si la desactiváis, perdéis. Una, el tema de las acumulaciones de Ale, que es muy importante. Y dos, además del daño en área que hace. Pero más que nada es también porque te quitas lo de la duración de las incapacitaciones, reduce un 30%, ¿vale? Mientras estás en llamas. Por eso mismo, si tú en una teamfight decides quitarte las llamas, esa capacidad para contra la ralentización y stun y demás, pues se reduce. Así que ya os aconsejo, cuando estéis peleando, os activéis el W. Además, mundo es muy tanque. Y se nota mucho el daño que terminas haciendo gracias al W, ¿vale? Porque el simple hecho de estar cerca del enemigo, además de que le vas quemando, vas acumulando más estimulado de la E. Ahora os explico. Así que os aconsejo que la W la tengáis activa siempre que estéis en combate, ¿vale? Evidentemente, si ya no estáis en combate, pues la quitáis. Pero cuando vayas a farmear minion, da más de lo mismo. Va a llegar un momento en el que ya tengas tanta vida que ya la W ni se note. La uses y es que no, ni te baja la vida, porque lo poco que te baja te la vuelves a regenerar. Es lo bueno de mundo. Básico la E, ¿vale? Masoquismo. Pasiva. Cuando todo el mundo recibe daño mágico, os paga un coste de vida. O sea, se usa la Q, por ejemplo, que es, utiliza la Q y gasta parte de su vida. Su resistencia mágica aumenta un 3% durante 2 segundos y es un máximo de 42%, ¿vale? Digamos que lo bueno que tiene esto es que parece una tontería, pero se nota muchísimo, ¿vale? Porque terminas aguantando un montón en cuanto a resistencia mágica. Pensad que Mundo es un personaje que se buildea full vida y full armadura, sobre todo, ¿vale? Sobre todo full vida, pero también se hace mucha armadura. En cuanto a la resistencia mágica, hay algún ítem que se suele hacer, o dos, pero no suele ir full resistencia mágica, no sé que el equipo enemigo tenga un 4 o 5 APs. Pero ya gracias a la E, ya tienes bastante resistencia mágica, ¿vale? Y luego esto la activa con el siguiente ataque básico, Doctor Mundo, el enemigo recibe un testarazo que inflige 105, ¿vale? Los básicos son estos. ¿Qué pasa? Que si yo justo doy con la E, pego un basicazo de la hostia. Y entonces ya después de ese básico, todos los demás básicos que siga dando son mayores. El enemigo recibe un testarazo, adicional un 5% de la vida máxima de su coste, coste de 65 de vida. Digamos que dependiendo de la vida que se tenga, ¿vale? Es el daño que terminas haciendo. Al activarse el Doctor Mundo obtiene un 180 de daño de ataque, no menos de 100, durante 5 segundos según la vida que le falte, ¿vale? Cuanto menos vida tengas, pues más daño terminas haciendo. Masoquismo otorga 0,8% de ataque por encima del mínimo cada 1% de vida que le falte, ¿vale? Si te va faltando vida, hace más daño. Digamos que lo bueno que tiene Mundo es que se regenera rápido, tiene mucha vida, cuanto menos vida tenga, cuanta más vida le quite, más daño hace, y luego también, por otra parte, más rápido se regenera. Es un puto canteo este campeón, ¿vale? Es muy bueno para hacer daño, es muy bueno para ser tanque, ralentiza bastante, siempre y cuando des con la Q, si no, pues no, pero es muy fácil darla y tiene un CD de 3,8 segundos. Es un CD que tú le das, mantienes al personaje 2 segundos ralentizado y al 1,8 después vuelves a tener la Q. Pasa una tontería, pues, pero puedes ralentizar al enemigo de continuo. Encima luego con la última resumo, que ahora lo comento. Pero bueno, lo importante de la E, que es la pasiva, porque cuando Mundo recibe daño pega a un coste de su vida, la W por ejemplo, aumenta su resistencia. Por eso os dije que es muy importante la W. Tú la activas y incluso sin atacar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ves? El máximo 13, 14, el máximo son 13. ¿Qué pasa? Que aquí ahora pone, recibe resistencia mágica adicional. El simple hecho de tener la W puesta, ir golpeando con la W, ya vas cargando la E. Es algo que hay gente que no sabe, ¿por qué? Ni puta idea. Porque no leo, no sé. Evidentemente se pueden ir cargando con Qs, por ejemplo. Con básicos no, ¿vale? Ya sabéis que son solo cosas que le roben vida. Incluso con la propia E. El tasterazo ese que mete de la E. Porque tú clicas a la E y mete un ostión, pues también activa una carga. Pero lo importante aquí es la W, ¿vale? Total, que lo importante aquí es mantener la W puesta. ¿Por qué? Porque incluso sin dar básicos, cada fueguito que le... Son tres fueguitos, ¿vale? Los de mundo. Cada fueguito que le da aumenta pues una acumulación de la E. Entonces la E terminas teniendo las 13 acumulaciones así de rápido. Por eso mismo os aconsejo que en una teamfight nunca os quitéis la W, ¿vale? Aunque no os estén dando, ¿eh? O aunque estéis lejos, mantenerla. Más que nada por lo de las incapacitaciones que os comenté antes. Y luego tenemos el tema de la R, ¿vale? Que esta es la hostia. La R es muy fácil de usar, definitiva. Doctor Mundo regenera 2166 de vida, dependiendo de la vida máxima que tengas, evidentemente. Un 100% de su vida máxima a lo largo de 12 segundos y obtiene un 35% de velocidad de movimiento durante ese tiempo. Es tan simple como tú la usas, se regenera que flipas y corre que flipas durante el tiempo que dure la habilidad, ni más ni menos, ¿vale? Ha sacrificado una parte de su vida para aumentar sustancialmente su velocidad de movimiento y su regeneración de vida. Digamos que tú sacrificas parte de tu vida
pero regenera, pero a la parte, en parte va regenerando vida. Así que es como que sacrificas parte de tu vida, pero luego la regenera muy rápidamente. Se nota un huevo, la R es la hostia. Terminas curándote la vida entera. A lo mejor si estás por aquí, si tienes justo esto de vida, a lo mejor terminas con la vida entera, bueno, por la puta ulti. Porque dura bastante, como veis. Aunque sacrifiques un poco de tu vida, como acabas, ves lo rápido que regenera el cabrón. Parece una tontería, pero es increíble. Y durante todo este tiempo corres un huevo. Imagínate la W puesta junto con la E, dando de hostia junto con la Q y yendo ralentizando. Vas ralentizando con la Q, te vas acercando al enemigo y le vas tocando las pelotas, ¿vale? Un pequeño consejo y un pequeño, bueno, un pequeño truco que os voy a decir, ¿vale? Es que se puede cancelar animaciones con mundo, ¿vale? En cuanto a los básicos. Tú cuando vayas a dar a un enemigo, no le des solo con la E. Intenta darle un básico E. ¿Por qué? Porque la cancela, porque cancela la animación del auto básico, ¿vale? Es tan simple como... ¿Veis? ¿Veis que da básico? Es como... A ver si lo puedo hacer otra vez. Básico E, básico. ¿Ves que el segundo básico lo da muy lento? ¿Ves? Uno, dos. Pues lo que podéis hacer es básico E. Y veis que ese básico ha salido bastante rápido, ¿no? Más que un básico es algo así como que la propia... Tú, si tú das un básico, uno, dos, tres, cuatro, ¿ves? Los lanza un poco lentos. Pero ¿qué pasa? Que si tú lanzas básico E, puedes aprovechar, ¿no? Esa... esos milisegundos, ¿no? Parece una tontería, pero bueno, son trucos a tener en cuenta, ¿vale? Yo cuando me enfrento a alguien, intentar siempre, pues eso, ¿no? A ver, si le puedes tirar una Q y tal, ¿vale? Pero siempre cuando te vayas a enfrentar a él, activa el W de primeras para irle ya haciendo daño, porque desde aquí ya le empieza a hacer daño. Y en cuanto te enfrentes a él, pues te metes, tiras un básico y luego la E. Luego ya le sigues dando con la activa de la E, que ya sabes que los básicos van haciendo más daño dependiendo de la vida y demás. Así que lo dicho, ¿vale? No es un campeón muy complejo, es muy fácil de usar y bueno, vamos a ir con los combos. Vamos con los combos de mundo, ¿vale? Como os dije, los combos de mundo son muy fáciles. El más sencillo, el primer combo es el de resetear el básico. Por eso os dije básico E, porque entonces reseteas el propio básico. Digamos que ganas unas milésimas de segundo. Parece una tontería, pero se nota. Mucha gente que de primeras activa la E y ya da un básico. Es mejor dar básico E porque lo hace tan rápido que entonces, pues bueno, digamos que le consigues dar una hostia de más, ¿no? Ganas un poco de timing. Luego, como segundo combo, tenemos el tema de la Q. Ralentizas al enemigo. Cuando te acerques al enemigo, activas la W y la W va quemando el objetivo sí o sí. Y entonces te vas posicionando hacia detrás del enemigo para irle dando. ¿Y qué pasa? Que justo cuando te acerques al enemigo, ya sabéis, antes de activar la E, dais un básico y luego activéis la E para cancelar la animación, como os dije. Entonces el combo sería tan simple como para entrar, tú llegas la Q, ralentizas al enemigo, llegas antes al y justo cuando ya estés más o menos al rango de la W, la activas y le empiezas a quemar. Cuanto antes le quemes, mejor. Y luego ya das básico E para aprovechar el tema del timing, ¿vale? Como os dije antes. Y luego ya es básico, 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 mientras le vas quemando, ni más ni menos. Luego, como el siguiente combo es lo mismo que os dije antes, pero este es alargado. Lo que os dije, ¿vale? Tiréis la Q, la W, luego básico E y luego entonces dais básico y ya tenéis el timing de la Q otra vez para lanzar otra vez la Q. La Q es muy importante, pensad que ralentiza. Cuanta más Q se coma el enemigo, mejor. Así que intentad priorizar entre básico y Q. También con la Q puedes cancelar animaciones, por lo que a lo mejor te conviene más dar un básico y rápidamente la Q, ¿vale? Porque cancelas otra vez la animación, es algo que se me olvidó deciros. Así que el combo sería Q, tal, lo de siempre, y luego, mientras le dais básico, siempre que podáis tirar una Q que diga. Seguís dando básicos, una Q. Básicos, una Q. Y en cuanto volvéis a tener la E, ya sabéis, justo antes de tirar la E, das básico E. Y entonces hace como doble básico, ¿vale? Y luego está este otro combo con mundo, ¿vale? Ya sabéis que la R regenera mucha vida. Este más que combo es más que nada para enseñaros que se puede hacer insect perfectamente con mundo. Llega un momento con mundo en el que cuando tienes la ulti puedes llegar a hacer insect. ¡Ay, Dios! Lo que acabo de decir. Entrar bajo torre, ¿vale? Lo siento. Llega un momento en el que puedes incluso bajar, entrar bajo torre, ¿vale? ¿Por qué? Porque aguantas muchísimo, pero siempre que tengas la ulti activada. Porque la ulti sí que es verdad que, vale, pierdes algo de vida, pero luego va regenerando mucha vida. Y cuanta menos vida tengas, más va regenerando. Llega un momento en el que terminas aguantando un huevo, como veis aquí. Que le ha podido dar una Q, una W, la W activa, un básico, una E, otro básico, una Q, un básico y otra Q. Es un canteo y está solo al nivel 8. Por eso os quiero decir que es muy bueno cuando a lo mejor tu jungla aliada va a gankearte y el enemigo está bajo torre. Puedes perfectamente meterte tú bajo torre, comerte tú todas las hostias y que tu jungla mate al enemigo y tú tanquear las hostias de la torre, ¿vale? Por eso mundo es tan bueno a la hora de ser gankeado, ¿vale? En plan, si le ayudas con los gankeos suele haber kill, es más, digamos que es fácil que haya kill. Luego vamos con el quinto combo, ¿vale? En sí el combo es lo mismo de siempre pero unido con un flash. Esto se suele hacer engage, o sea, para iniciar teamfights. Lo que aquí hace es, activas la R, y justo cuando sale la R haces flash Q,
porque la gente no se suele esperar ese flasco, ¿vale? Una vez ralentices al enemigo con una Q es casi kill asegurada. También lo que podéis hacer, que es algo que yo suelo hacer, es lanzo la Q y cuando ralentizo al enemigo hago flash para acercarme rápidamente a él, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es activo la W, la R, ¿vale? Luego la W para ir quemando y justo al activar la W lanzo una Q. Ralentizo al enemigo y entonces hago flash para aparecerme al lado suyo mientras él aún sigue ralentizado por el efecto de la Q. Es más, es un combo que tiene mundo, ¿vale? Tú al lanzar la Q, mientras tiras la Q haces el flash y entonces digamos que justo cuando llegues le da la Q. Sí que es verdad que la Q de mundo va bastante rápido, no es una habilidad que va lento y te da. Como veis aquí, la interacción tampoco es que canalice, la tira al momento y la habilidad es rápida. Pero si tú lanzas la Q y rápidamente el flash, pues llegas al cuerpo a cuerpo antes, entonces está ralentizado y te aprovechas de él con el tema del daño de la W, la I y demás. Y luego ya hacen los tipos de combos que os he dicho, ¿vale? Ir dando básicos junto con la E, para cancelar animaciones junto con la Q también. Pero bueno, esto ya depende de lo que queréis hacer. Esto se suele utilizar en flash, se suele utilizar con mundo para hacer engage, sobre todo, ¿vale? Para meterte la marabunta de todo el mundo mientras os estéis haciendo un Drake o algo para defender objetivos y decirle a los enemigos, por aquí no paséis porque por mis huevos, ¿vale? Si queréis pasar, primero me tenéis que matar, ¿vale? Mundo es muy bueno haciendo eso, ¿vale? Tocando lo que vienen a ser las bolas a dos manos. Y luego en sí este sería una especie de último combo, ¿vale? Que es lanzar la Q, la R, la W y poco más. Digamos que lo que tienes que hacer aquí es intentar hacer daño a todos los objetivos que puedas. En medio de una teamfight, pensad que a lo mejor, si hay un objetivo solo, pero hay otros dos que están juntos, vete y mejora por los que están juntos para aprovechar más el daño del W y del quemazón de capa de fuego solar o similar, ¿vale? Y entonces, ya con tus Es, vas dando básicos, vas lanzando Q y al que pilles, pues, es al que le vas dando de hostias. Se suele priorizar la Q al objetivo por el que vas a ir. Como la Q ralentiza tanto, si hay una DC entre medias, te puedes meter en medio de todo, das a la DC y le vas haciendo daño. Entre la W, la E y los básicos vas haciéndole bastante daño. Y alguna que otra Q de vez en cuando le vas ralentizando y no se llega a escapar, ¿vale? Y en parte aguantas mucho, ¿vale? No está nada mal incluso usar el flash cuando vas a ir a por la DC, pero ya sabéis que la DC lo que intenta es escaparse, mientras te golpeas intenta escapar. Pero si tú a una DC le ralentizas dos o tres veces con una Q, está más que muerto, por muy buen support que tenga, cuidado. Sí que es verdad que a Mundo le juega mucho el CC, pero bueno, esto más que un combo es para que veáis cómo se suele, cuál es la mecánica de Mundo cuando ya está, cuando ya es late game, que es meterse en medio de todo y tanquearse todas las hostias, intentar ralentizar, hacer todo el daño posible y que tus aliados se aprovechen del tanque que eres. Ni más ni menos, ¿vale? Esto se suele pasar mucho bajo torres o suele pasar mucho también a la hora de hacerse varones. Si se te están haciendo varones, pingueas que vas a entrar y entras tú el primero a full. Empiezas a dar de hostias, allá, que te den, que gasten todo contigo y luego ya van tus aliados y se aprovechan de ello. Así es como se le maximiza las habilidades al mundo en línea, ¿vale? Cuando vas en top. Se le maximiza la Q, de la E y por último la W. Evidentemente la R siempre que podáis, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Pero al nivel 1 se le suele subir la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W, ¿vale? Pues se suele maximizar así las habilidades. Aún así, con el mundo jungla cambia un poco, sobre todo al principio de las habilidades. ¿Ves? Así es como se suben con el mundo en jungla. Ya sabéis que el mundo jungla funciona de otra manera, tiene que farmear mucho los campamentos, cuanto antes se lo haga mejor. Y se suele maximizar la E, de ahí la Q y por último la W. Mucha gente me dirá ahora, la W para farmear es bastante mejor. Sinceramente, terminas haciendo bastante más daño con la propia E y los básicos que terminas dando en jungla. Ya he probado mucho mundo jungla, me encanta además. No lo aconsejo, os aconsejo más a mundo top, ¿vale? En jungla iros con algún otro campeón, pero a mí es que me gusta mucho mundo jungla, no sé, me divierte, está muy rato el cabrón. La W hace daño, pero no es muy importante. Pero sí que es verdad que al nivel 1 se suele subir la W porque se aprovecha mucho más a la hora de farmear. Pero bueno, aún así ya sabéis, al nivel 1 la W, al nivel 2 la E, al nivel 3 la Q. Pero luego se maximiza la E, de ahí la Q y por último la W y la R siempre que podáis. Vale, vamos a ir con las runas de mundo. Esto es un poco, no es muy complejo porque se suelen usar casi siempre las mismas runas. Pero sí que es verdad que como está el mundo jungle y el mundo en línea, bueno, os comentaré varios tipos de runas. Las que se suelen usar, joder, hace... Está tronando el cielo, que flipa, hasta hay una de truenos acojonantes. Guerra inmortal, cada 4 segundos en combate, tu siguiente ataque básico a un campeón hará que inflijas daño mágico adicional, ¿vale? Tú estás en línea, imagínate, y tienes guerra inmortal, entonces si golpeas a un enemigo con un básico, ¿vale? Pues infliges más daño, para empezar, equivalente a un 4% de tu vida máxima, mundo es full vida, ¿no? Se equipa full vida, tiene mucha vida, así que mejor.
te curas un 2% de tu vida máxima, perfecto. Cuanta más vida tenga, más te curas, ni más ni menos. Y aumenta tu vida en 5 permanentemente. O sea, sé que de manera permanente es para siempre. O sea, sé que te conviene siempre que tengan agarre del inmortal cada 4 segundos, al menos intentar golpear al enemigo, a un campeón enemigo, para recibir esa vida, esa 5 de vida permanente. Ni más ni menos. Esta runa es primordial con mundo. Yo sinceramente he probado muchas, ahora os comentaré, hay gente que se pilla en inspiración otras que luego os comento, pero sinceramente estas 100%. Luego aquí está la cosa, ¿no? Se suele pillar de moler porque es para romper torres, ¿no? Así rompes las torres más rápido, esto para reducir la molida del campeón enemigo lo marca y entonces tus aliados se curan y esa mierda, pero es una gilipollez porque en top estás solo, no eres support. Y al recibir un escudo tienes un nuevo 10 de armadura, no recibes escudos a no ser que tengas un support al lado, como Yana, por ejemplo. Así que sinceramente yo prefiero demoler porque terminas pulsando más rápido la línea, terminas rompiendo las placas antes, terminas rompiendo las infraestructuras antes, ¿vale? Además, el mundo luego pusea muy bien el cabrón, siendo full tanque pusea de puta madre. Revestimiento hueso, travestir daño a un campeón, aguantas un huevo, ¿vale? Parece una tontería, pero bueno, digamos que está hecho para el burst. Para esos campeones que tienen mucho burst, como Syndra, que te tiran ahí una R de una y te revienta ahí el orto, pues a lo mejor te ayuda. Luego está esta, hay mucha gente que se pilla hasta recibir daño de un campeón enemigo, te cuesta un 50% de la vida que te falte más 6 a lo largo de 10 segundos. Eso está muy bien, sobre todo por si te están pokeando. Si te ha tocado contra un Ignar y te está pokeando una y otra vez con básicos y Qs y básico y Q y básico y Q, pues esto te puede venir bien para regenerarte rápidamente. Aún así se suele pillar esta. Y luego sobre el crecimiento, yo la que suelo pillar, absorbe esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que mueran cerca de ti, por lo que tienes de forma permanente 3 de vida máxima. Cuanta más vida, mejor para el mundo, pero hay gente que se pilla esta, revitaliza las curaciones y los escudos, eso da igual, pero las curaciones que lanzas o recibes son un 5% más potentes y aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por dejar en el 40% de vida. Para mundo con la ulti esto le viene de puta madre, pues que se regenera muchísimo. ¿Qué pasa? Que ya de por sí se regenera tanto mundo entre la pasiva, la ulti, los objetos que te vas pillando y las runas en sí, que al final yo creo que renta más sobre que crecimiento. Ahí lo dejo, pero a mí me gusta bastante más. Y luego en las secundarias se suele pillar cazado mágico para recibir unas botas gratuitas, unas botas la de nivel 1, las normales, de manera gratuita, te ahorras 300 de oro, perfecto. Y encima corres más 10 así de gratis de manera permanente, ¿no? Parece una tontería, pero oye, correr más con mundo ayuda mucho. Y luego perspicacia cósmica, reduces el enfriamiento de habilidades de summoners como el flash o el teleport, o dependiendo de los summoners que, con los que vayas. Tienes antes, como os he dicho, la ultimate, las Qs, parece una tontería, pero se nota mucho, ¿vale? Incluso las activas de los ítems, como el Randuin, pues lo tienes antes también. Y luego aquí en las chiquititas he puesto velocidad de ataque, porque ayuda mucho junto con la E. Ya sabéis que la E, durante 6 segundos, tu básico se hace más daño, así que cuanto más rápido de los básicos, pues más daño terminas haciendo. No hay que ser muy inteligente para eso, ¿no? Y entonces luego ya se suele pillar armadura y armadura, ¿vale? Hay gente que se suele pillar armadura y vida por el tema de vida máxima y tal, pero bueno, yo sinceramente prefiero armadura y más si en top me sale un personaje que pokea mucho. Gracias a que tengo 2 de armadura, puedo usar muy bien Garra de Inmortal y acercarme al campeón, darle, aunque me coma alguna que otra hostia, a lo mejor me renta para conseguir ese 5 de vida permanente. Estas son las otras runas con mundo, que viene a ser más o menos lo mismo, lo único que aquí es lo mismo, ¿vale? O te pillas esta, o te pillas esta o esta. Y luego esta precisión, leyenda tenacidad, esto es por si el equipo enemigo tiene mucho CC, tiene mucho stun, mucha ralentización, te lo pillas y mejor, ¿vale? Porque reduces todas esas mierdas. Y último esfuerzo, infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida, y el daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. Si tienen un equipo que te van a hacer mucho counter o tienen corta curación, eso te va a joder muchísimo. Toma relámpago, que acaba de salir ahora, no sé si lo habéis escuchado, pero al menos la iluminación. Wow, holy shit. Vale, pero increíble, tío. Joder, hacía que no llueve así años. Bueno, total, último esfuerzo, pues lo dicho, ¿vale? Este está bastante bien, siempre y cuando tenga un equipo que tenga mucho daño, que te baje muy rápido la vida y tal. Pero sinceramente con mundo yo prefiero las otras. Luego hay gente que incluso se pilla, ¿dónde está? Esta de aquí, ¿vale? Que no lo he comentado, esta de aquí. Obtienes un 7,5% de velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido. Tú vas tirando Qs y le reduces la vida, y le reduces la velocidad de movimiento y tú corres más. Así que imagínate ralentizarlos y tú correr más. Llega un momento en el que estás todo el rato detrás de ellos. Pero sinceramente, ralentizas tan rápido y demás vainas que al final yo creo que merece más la pena incluso llevar estas que os dije antes. Pero bueno. Y luego ya, pues velocidad de ataque, armadura y aquí resistencia mágica si hay mucho AP o si no, pues armadura, como os dije antes. Y esta es la tercera página de runas, ¿vale? Que es para el Doctor Mundo en jungla, ¿vale? Aquí hay muchas variantes. Hay gente, yo lo he probado con pies veloces, lo he probado con conquistador y lo he probado incluso con ataque intensificado y no es coña.
Sinceramente yo prefiero pies veloces, ¿vale? Al atacar y moverte genera acumulación de energía. 100 acumulaciones, tu siguiente ataque básico entra en vigor. Y los ataques con vigor te curan X vida, dependiendo del daño de ataque y del PH que tengas, de poder de habilidad, de vida, y te otorga un 20% de velocidad de movimiento. La curación recibida de súbitos tiene efectividad de 20% en el caso de campeones a distancia. Eso está muy bien para la hora de gankear. Si das con una Q y ralentiza, si vas a por el enemigo y lo consigues golpearte, es mucho más fácil que no se escape, ¿vale? Aún así, se puede jugar con un conquistador, porque vas otorgando, te van otorgando acumulaciones y luego terminas haciendo mazo de daño. Y con demasiadas acumulaciones te curas una barbaridad. Así que yo sinceramente suelo jugar con pies veloces porque me lo paso pipa. Pero sí que es verdad que a lo mejor renta más conquistador, pero eso lo dejo a gusto personal. Luego triunfo, asesinatos y existencia restauran vida, ¿vale? Esta ya la comenté, tenacidad, y esta ya la comenté. Luego en la secundaria la comenté, y esta es la de, evidentemente esta sí que te viene muy bien si eres jungla. En línea a lo mejor no, pero en jungla te viene bastante bien, porque lo que necesitas es cuanto antes llegues al campeón enemigo mejor, y si la ralentizas corre más rápido y llegas muy rápido al enemigo, y entonces pues le vas ralentizando, le vas haciendo daño, etc. Y luego aquí pues más de lo mismo, con esto farmea más rápido, con esto hace más daño y con esto aguanta más, ni más ni menos. Vale, he puesto la cama aquí, yo creo que no os molesta. La he puesto aquí más que nada para que no moleste, ¿vale? El tema del texto de los ítems y demás. Vamos a ir con la build de mundo en línea. Ya sabéis que mundo puede usarse tanto en línea como en jungla. En cuanto al mundo en línea, ¿vale? Se empieza con escudo de Doran, vida, y te da mucha regeneración de vida. Y encima bloqueas ataques, cosa que viene muy bien, sobre todo cuando consigues el agro de los minions, ¿no? A lo mejor das un enemigo con la Q, te comes el agro minion, pero bloqueas parte del daño, ¿no? Digamos que es para aguantar más. Luego la poti y los totem guardianes, muy importantes para el tema de los gankeos. Después de eso se suele pillar capa limba y fuego solar. Como primer ítem se suele vaquear para pillarse el hold de Bami, porque te da mucha vida y encima digamos que quemas a los enemigos cercanos. Pasa una tontería, pero es bestial, ¿vale? Porque esto junto con la W terminas quemando una bestialidad y es súper divertido mundo. Y luego incluso farmeas oleadas tú solo sin hacer una mierda. Una W y con esta ítem y ya quemas a todo el puto mundo. Y en una teamfight hace bastante daño. De primera se suele pillar esta, más de que te da mucha vida el objeto como tal. Luego se suele pillar estas. No sé por qué se me buguea, mira. Tengo apariencia espiritual, el rostro espiritual, le doy y me sale la bota de mercurio. Pues no entiendo, puto buga, qué bugazo. Pero bueno. Luego se suele pillar rastreo espiritual, vida, resistencia mágica, regeneración de vida básica, ¿vale? Y reducción de enfriamiento, así tienes antes las habilidades. Este campeón es mucha vida y mucha regeneración de vida, es lo más importante, luego ya armadura y tal, pero sobre todo vida y regeneración de vida. Y la apariencia espiritual es del rostro espiritual, se suele pillar porque aumenta un 30% toda curación recibida, ¿vale? Más que nada se pilla por eso, porque es súper importante. Digamos que toda curación recibida aumenta. La pasiva de mundo ya es aumentada. Garra del inmortal de las runas ya es aumentada, etcétera, etcétera. Toda curación que reciba aumenta. Que tienes un super que te cura, pues también te cura más. Ni más ni menos, es tan simple como eso. Te activas la R, la curación de la R es mucho mayor. Por eso mismo este ítem es primordial, incluso aunque el equipo enemigo no tenga PES, da igual, píllatelo, porque aunque ignores esa resistencia mágica porque no tienen APs, da igual, es que la pasiva de este ítem es obligatoria con un mundo, ¿vale? Si escucháis un ruido de fondo es que tengo el ventilador puesto y es que está lloviendo, ¿vale? Y está troneando todo el puto cielo y es flipante, ¿vale? Pero bueno. Después de, en cuanto a las botas, se suele pillar bota de mercurio, ¿vale? Porque te dan tenacidad, además de resistencia mágica, contra pestal, que está bien, pero te da tenacidad. La tenacidad lo que hace es lo que os dije con la W, por ejemplo, ¿no? Reduce un 30% de la duración de aturimiento, estuvo en ralentización, provocación, medio, silencio, cegar, cambio de informe, inmovilización, toda esa mierda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el objetivo del equipo enemigo no tiene mucho CC y tiene mucho AD, mucho daño AD, pues entonces te pillas armadura, te pillas la estabilidad ninja. Pero aún así, yo me suelo pillar bota de mercurio porque a mundo le jode mucho el CC. Luego vamos con la armadura de Warmog. Mucha vida, muchísima regeneración de vida y encima te otorga curación de Warmog si tienes menos de 3000 de vida, va máxima. Que, al menos, que diga, si tienes al menos 3000 de vida máxima, que como es muy fácil conseguir toda esa vida. Y lo que hace es que restaura un 25% de tu vida máxima cada 5 segundos si no has recibido daño en los últimos 6 segundos. Así que cuando sales de combate, tu vida realmente, si ya de por sí se regenera rápido, gracias a todo lo que os he ido diciendo, con esto hace se regenera el triple rápido. Así que es un puto canteo. Llega un momento en el que es inmortal el puto mundo y como desaparece un momento y vuelve a aparecer, ya tiene toda la vida otra vez. Y te quedas en plan, ¿qué coña pasa aquí? Es mundo. Vale, pues estos ítems son primordiales. Y luego ya tenemos malla de espinas, armadura y vida, perfecto, y mucha armadura. Lo bueno de esto es que está hecho contra ADs. Cuando una AD te ataca, digamos que le hace, digamos que parte de ese daño le rebota como daño mágico, ¿vale? Y lo bueno es que, bueno, de tu armadura equivalente al 10% de tu armadura adicional y tal, pero lo importante es que le infliges herida grave durante 3 segundos. Herida grave lo que hace es disminuye toda curación recibida, o sea, sí. Si una Killing te da un básico, tú solo con darte un básico rebota,
por así decirlo, le metes un poquito de daño y le metes heridas graves. Y entonces toda curación de esa Caitlyn es menor. Que una Soraka que la cura, se cura menos. Que tiene a sanguinaria, se cura menos. Ni más ni menos. Luego, bueno, cuando recibes ataque básico, reduce la velocidad de ataque. Así que perfecto contra DCs o contra... Si en el equipo enemigo hay mucho AD, pues te viene bien Maya de Espinas. Luego presagio en Randuin. Menos 20% de daño recibido de golpes críticos, de ataques básicos. Viene muy bien contra todo tipo de AD que sea de mucho burst o si hay mucho ADC en el equipo enemigo. Si te alcanza un ataque básico, reduce la velocidad, es lo mismo que el otro. Y reduce un 55% la velocidad de movimiento de las unidades enemigas cercanas durante 2 segundos. Pero esta es una activa, las demás son pasivas. Esto es, activas el ítem, pum, sale una especie como de aura que te rodea, ¿no? Una especie de aura así. Y entonces ralentizas a todos los enemigos circundantes en ese momento, ¿vale? Es, tú cliqueas, ¡pum! Sale una especie de aura que dura unos segunditos, un segundito o así, y entonces ralentizas a todos, ¿vale? Esto está muy bien en una teamfight para hacer engage. Te metes a full, tiras esto, pum, ralentizas a todos y aprovechas. Para no fallar ninguna Q y ir dando de hostias así sin parar. Y luego como segunda vez he puesto a Stabby Ninja, que ya os lo expliqué. Y luego el Petrio, que es más que nada, si no tienes tanques en el equipo, este ítem es primordial, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, tú lo usas y terminas haciéndote mucho más tanque de lo que ya eres. Aunque te reduzca el daño, pero te haces mucho más tanque. Así que, bueno, esto está bastante bien si hace mucho engage. Pero aún así yo no me lo suelo pillar. Yo me suelo pillar esta build casi siempre. O corazón muerto. Yo muchas veces, a lo mejor, sí que es verdad que a lo mejor no me pillo o malla de espinas o presagio de Randuin por pillarme corazón muerto. Te da vida, armadura. Y lo interesante aquí es que luego tienes un basicazo de hostia, ¿vale? Y corres un huevo con este ítem, ¿vale? Ni más ni menos. Muy resumido. Así que esto ya depende de lo que os vaya saliendo, pero más o menos esta es la build principal en el orden correcto, ¿vale? Vale, y ahora vamos con mundo jungla. Esta es la build con el mundo en jungla. Se empieza con Talismán del Cazador, es la que mejor le renta, sobre todo por el tema del daño de la W y eso. Terminas regenerándote mucha vida con esto. Y poción reutilizable, evidentemente, y lente del oráculo para detectar wards. Entonces, como primer ítem de jungla se pilla encantamiento mole de cenizas. Digamos que eso, os expliqué antes lo que era capa del fuego. Capa de fuego era este ítem, ¿vale? Que es el que os dije que se suele usar con mundo en línea. Pues cuando va a jungla, en vez de pillarte este ítem, te pillas el ítem de jungla, este, el de la perla verde, ¿vale? Que es mole de cenizas. Que el efecto es lo mismo. En combate quema a los enemigos cercanos e inflige tal de daño mágico por segundo. Es lo mismo, ¿vale? Es como una especie, pues es como capa del limbo. Capa del limbo, capa de fuego solar, ¿vale? Cuando está cerca un enemigo, le quema. Pues esto hace lo mismo. Así que por eso mismo no se pilla capa de fuego. Ya se pilla este ítem y es como si tuvieras capa de fuego, ¿vale? Y luego ya entonces los ítems vienen a ser lo mismo. Ya os he explicado todo. Se suele pillar rostro espiritual, bota de mercurio o botas de también ninja si tiene mucha AD. Corazón del muerto, malla de espinas, armadura de Warmog o presagio random, bien, ¿vale? Esto ya depende de, pero el orden suele ser este, aunque depende también de lo que quieras. Pero ya sabéis que este es muy, muy, muy importante, sobre todo por la pasiva. En cuanto al tema de los summoners, los que se suelen utilizar con él, con mundo en línea, suelen ser Flash, ¿vale? Ya sabéis, lo usáis, saltáis paredes o, bueno, saltas, sin más. Haces como una especie de teletransportación, así rapidita. Y luego teleportar, ¿vale? Que teletransportas hacia una infraestructura, ¿no? O un ward, por ejemplo. Esto está muy bien por el tema para en línea, no dejar la línea desprotegida y para no perder mi... ¡Guau! ¡Qué truenazo, chaval! Eso sí que es un trueno, ¿eh? Hostia, chaval. Está lloviendo a mar esto. Joder, no sé, lo habréis escuchado, imagino, ¿no? Hostia puta, loco. Joder, esta guía va a ser mítica solo por eso, ¿eh? Ya solo por el fondo. Joder, tío. Madre mía. Pues eso, puto cielo. Que se suele jugar con destello y teleportar si vas con mundo en línea, ¿vale? En top. ¿Qué pasa? Que mucha gente juega con destello y prender si va a jugar agresivo. Pero aún así, si eres mundo, te aconsejo 100% destello y teleportar. Y con el mundo en jungla, la gente suele jugar con fantasmal, ¿vale? Que tú activas y corres que flipas, así llegas antes al enemigo y te es más fácil tirar la Q y demás. Y aplastar, evidentemente, porque vas jungla. Yo, sinceramente, aún con mundo jungla, suelo jugar con flash y aplastar. Prefiero flash antes que fantasmal, pero para gustos, colores. Así que ahí os lo dejo. Pero se suele jugar en línea con mundo o con flash y teleport. Y estos son los counter de Garen, ¿vale? Son campeones, los primeros, los que salen en azul, suelen ser campeones que son fuertes contra Garen. Y los que salen en rojo suelen ser campeones que son débiles contra Garen. Contra Garen, ay Dios, contra mundo, ¿vale? Sí que es verdad que esto sí que depende mucho de la jugabilidad de cada persona y cómo juegues tú con mundo y demás. Muy resumido, ¿vale? Lo voy a resumir, no voy a ir uno por uno. Lo que le suele joder mucho a mundo es, uno,
cortacuraciones, pillors, cortacuraciones, llamada del verdugo o morellonomicon si eres AP, o ítems que metan heridas graves. Así mundo se cura una mierda, ¿vale? Por eso, en parte, Vayne, que es el counter de todo tanque, pues le va muy bien llamada de verdugo si vas contra un mundo. Por ejemplo, le jodes la vida. Luego le suelen joder todos los campeones que tienen mucho CC. Todo lo que sea ralentizar o parar a mundo le jode bastante, porque es un personaje que no tiene dash, no tiene salto. A no ser que te dé con la Q y se acerque hasta ti cuerpo a cuerpo y te empieza a golpear ahí con el hacha, si eres capaz de dejar parte de eso, le jodes, ¿vale? Así que todo campeón que también le empuje o le silencie o le deje un poco o le joda un poco el combillo que tiene, pues se queda un poco por detrás. En cambio, es muy bueno contra campeones que, bueno, que sí que es verdad que casi contra cualquier campeón que pokee puede llegar a estar jodido a mundo. ¿Qué pasa? Que los campeones que suelen pokear como Teemo no suelen aguantar una mierda. Y mundo llega un momento en el que, por muchas setas que se coma, muchos básicos que le dé Teemo no le sirven de nada, porque luego mundo se acerca y le revienta el orto. Porque como a Teemo le dejó en una Q, luego te acercas a él y es que le revientas. Y luego de Gnar, imagino que está en parte también porque, bueno, de Gnar sí que se le podría decir que para mí hace counter a mundo, pero como Gnar no es solo a distancia, sino que se convierte en Mega Gnar, ahí es cuando más o menos entre Mega Gnar y mundo prefiero a mundo. Sinceramente, Mega Gnar está muy roto y tal, pero quieras que en un mundo le jode bastante. Pero ahí está, ¿eh? Yo diría que Gnar está entre. Yo diría incluso que Gnar le hace más, le hace counter a mundo y no al revés. Pero bueno, Jayce, por ejemplo, aunque sea a distancia, luego no aguanta una mierda. Y como te me comas una Q de mundo, mundo lo que tiene es el early game, le puedes llegar a pokear. Llega un momento en el que luego ya tiene tanta vida que olvídate. Por mucho que le pokees, te termina reventando. ¿Por qué? Porque es mundo, no hay más. Así que bueno, ahí os dejo esa pequeña lista. Pero bueno, muy resumido, los counter que suele. Los campeones que les suelen hacer counter son campeones que aguanten poco, que necesiten de mucha movilidad o a los que les joda mucho el tema del CC, ¿vale? Porque como tú tienes un CC continuo, que es la Q, pues estás todo el rato Q y le jodes un huevo. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya rentado esta guía. Sí que es verdad, como os dije al principio del vídeo, es una guía que me ha llevado bastante tiempo hacerla, ha sido un puto coñazo, porque es que quieras que no son guías muy completas, pero bueno, sinceramente cuando leo comentarios de gente que me dice que le gusta la guía, que está bien hecha, que ha aprendido algo, que tal, son cosas que coño se agradecen, ¿no? Así que ya sabéis que agradezco de corazón el apoyo en el tema de los likes, los comentarios de, y a la hora de compartir los vídeos, porque mucha gente comparte mis vídeos en redes sociales o con colegas suyos que juegan al LOL, y esas cosas me agradecen de corazón. Así que bueno, chicos, ya estamos cerca de los 100.000 subs, a ver si los conseguimos. Y pues nada más, ha sido todo un placer y hasta el siguiente.